Amigos de con-café.com, con Café Televisión HD y con Café Radio, hoy nos acompaña el señor Humberto Fuenmayor, que es director de la División de Gobierno y Empresas de Huawei. Y es muy importante su carrera, porque viene de unos gigantes, como es por ejemplo IBM, en su carrera, y ahora está en Huawei para utilizar todo su poder, todo eso que aprendió y mucho más que está todavía experimentando a través de esta división de gobierno. Bienvenido acá al programa. Muchas gracias, muchas gracias. Muy complacido de estar aquí con ustedes. ¿Nos puede hablar, por favor, sobre este portafolio TIC en este momento que ustedes tienen para el gobierno y, por supuesto, para las empresas? Bueno, sí, sumamente interesante. Huawei, desde hace aproximadamente un año, constituyó a nivel mundial la unidad de gobierno y empresas precisamente para atender requerimientos de estos clientes y expandir hacia esos clientes la experiencia que ya tenemos en el mundo de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente la idea es apoyar a estos clientes en la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en sus procesos productivos, en sus procesos de operación como tal, y obviamente pues ayudarlos a ellos a que su servicio y su producto pues se satisfaga mucho más las necesidades de sus clientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos hemos planteado un modelo, un portafolio de soluciones y productos que básicamente apuntan a fortalecer lo que es el cómputo en la nube, ¿no? Pero no solamente el modelo de computación en la nube, sino también de proveer todo lo que son los dispositivos, la capa de presentación de esa nube hacia los usuarios finales y todo lo que son la comunicación de esos usuarios hacia la nube como tal per se. Usted dijo algo bien importante en la exposición, que todo va sobre IP. ¿Le puedo decir a nuestros televidentes y oyentes y lectores con café por qué todo está convergiendo hacia IP, All IP? All IP, bueno. Eso es un paradigma, vamos a decir, que es relativamente nuevo dentro de la industria de las comunicaciones, Next Generation Network, es como se le conoce, NGN, y es básicamente pues aprovechar las facilidades y la estandarización que a nivel de la tecnología de información y comunicación se han hecho en torno a lo que es IP, ¿no? Entonces, estos mecanismos de comunicación, este protocolo, provee un mecanismo mucho más económico, mucho más estandarizado, para que los diferentes puntos que se quieran conectar pues puedan transmitir la información. Y ahí estamos hablando de que ahora IP está en todos lados, está en los dispositivos, está en las redes tradicionales, la voz corre sobre IP, y eso de alguna manera va a redundar pues en un uso más óptimo de las infraestructuras ya establecidas y la facilidad de la transmisión de la información, de diferentes tipos de información sobre esos medios, pues. Una de las divisiones es precisamente la división de empresarial, y precisamente en el caso venezolano, Digitel, Movilnet y Movistar a escala iberoamericana, donde están sus operaciones. Huawei tiene mucho que ver en cuanto al despliegue de las redes, y en este momento me gustaría preguntarle acerca de las nuevas redes HCPA Plus, lo que viene como conocido como LTE. Ya usted lo señalaba precisamente en la exposición, que bueno, cuando uno estudiaba, uno daba apenas de byte, megabyte, uno navegaba con una tarjeta 56 kbps, pero ya estamos hablando de cifras que cada día son alucinantes. Entonces, ¿cómo viene a mejorar el servicio precisamente HCPA, y sobre todo algo que se llama el direccionamiento? Porque seguramente usted tiene un teléfono inteligente, puede ser BlackBerry, Android, puede ser iOS, pero este teléfono, además de hacer el direccionamiento que antes hacían los teléfonos comunes en lo que es voz GSM, pues ahora viene un nuevo paradigma. El smartphone requiere y consume la capacidad de la central del core precisamente en direccionamiento. O sea, ahora mucho más que en Venezuela, el 20%, mientras que en el resto del mundo es el 15%, son smartphones. Entonces, ¿cómo marcha esto en esta red de Huawei, que precisamente es la red más avanzada y es parte de este portafolio que ha sido presentado en el día de hoy? Sí, quisiera resaltar en ese sentido, bueno, el compromiso que tiene Huawei con estas nuevas innovaciones, ¿no?
los clientes, las operadoras y los clientes de gobierno y empresas que utilizan nuestra tecnología se benefician pues de las grandes inversiones que todos los años Huawei hace en temas de investigación y desarrollo, ¿no? Para garantizar precisamente todas esas evoluciones que tú dices de las tecnologías, Huawei a nivel mundial somos aproximadamente 140 mil empleados, de los cuales el 44%, casi 60 y tantos mil empleados, están en investigación y desarrollo. Y eso es lo que garantiza precisamente el liderazgo de Huawei en todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Y eso es apreciado por los clientes, por los usuarios y por las operadoras pues, que utilizan nuestra tecnología. Y pues sí, nosotros estamos aquí en el país y a nivel mundial presentando y poniendo sobre la mesa todas estas innovaciones que a la final van a redundar en una experiencia del usuario final mucho más rápida, mucho más eficiente y un despliegue mayor y un interés mucho mayor por estos nuevos tipos de dispositivos. Bueno. Una de las cosas asombrosas de los casos de éxito es que si ayer se decía que el sistema de Huawei no era compatible sino con Huawei, pues ustedes pudieron obtener una migración en los casos de éxito, como por ejemplo en la petrolera saudita, donde ustedes migraron programas o aplicaciones que vienen, por ejemplo, de Cisco, de HP, de Avaya, etcétera, ¿no? ¿Cómo va el aporte en el portafolio de Huawei para aquellas personas o aquellas empresas que tengan este tipo de plataforma y que quieran migrar a Huawei? Sí, bueno, uno de los principios de diseño de nuestro producto es la apertura. Apoyamos los protocolos abiertos. De hecho, Huawei forma parte de muchos grupos de estandarización a nivel mundial. Y eso le garantiza a los usuarios y a los clientes no solamente la interoperabilidad con otras plataformas, sino también pues, la posibilidad de reutilizar lo que ya se tiene. Entonces somos abiertos, pues somos ahí en ese sentido, no hay ningún problema. Y un ejemplo que tú acabas de mencionar es un caso bien interesante, pues porque se logró la interconexión y la interoperabilidad y de un amplio conjunto de soluciones para este cliente que tú mencionaste, ¿no? En el área de telecomunicaciones, transmisión de video, voz, datos, utilizando estos protocolos abiertos. Tú hablabas de tres niveles, en la nube el más alto, los ductos por donde se llega y posiblemente los dispositivos que lo captan. Háblanos un poquito acerca de esto y cómo influye el dominio de Huawei en que estos productos funcionen. Sí, Huawei, la característica de nuestro portafolio es que es un portafolio que nosotros llamamos de extremo a extremo. Como tú bien lo dices, en la parte, vamos a decir, que se ve, que experimenta el usuario, está el nivel de los dispositivos, ¿no? En este sentido, Huawei pues provee toda una gama completa de dispositivos, partiendo de smartphones, tablets y otros dispositivos que, bueno, eventualmente podrían estar apareciendo, todos de alguna manera basados pues en paradigmas abiertos que permiten utilizar los canales de comunicación, los ductos como tú los llamas, que es básicamente la infraestructura de telecomunicación existente para poder accesar aplicaciones y servicios que se encuentren en la nube, ¿no? Eso obviamente da o nos permite llegar al sueño de la ubicuidad, ¿no? De poder utilizar y de tener acceso a nuestros datos y a nuestras aplicaciones desde cualquier lugar y obviamente desde cualquier dispositivo, ¿no? Y eso obviamente redunda en un aumento de productividad, en una experiencia, en una posibilidad de uso mucho más eficiente de los datos, de las aplicaciones, de la información por cada uno de los usuarios y por las organizaciones donde ellos trabajen o laboren. Un aspecto importante es lo que usted señala en su exposición, que los usuarios finales, o lo que se llaman en el mercado de consumo, estaba comenzando a utilizar aplicaciones que eran propias del mercado corporativo. ¿Nos explica la premisa, por favor? Sí. Básicamente eso se basa en un concepto que se llama la convergencia de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Básicamente se ven tres nichos, que es el mercado corporativo o los clientes corporativos, el usuario final, donde incluimos nuestra casa, pues en nuestro hogar, y tenemos también las operadoras de telecomunicaciones. Hay ciertos fenómenos que están pasando. Hay un fenómeno que se llama el bring your own device, que es traer tu propio dispositivo. ¿Qué sucede? Bueno, todos tenemos un tablet personal, un smartphone, y la idea es que precisamente las empresas, las organizaciones saquen ventaja y saquen provecho de esa
de la utilización de esos dispositivos, ¿no? Entonces, este modelo de cloud, este modelo de tres capas, como lo habíamos dicho, de dispositivos, tubería y ducto y nube, saca provecho de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es común ahora, por ejemplo, que tú uses tu tablet dentro de la red corporativa, es común que tú en tu casa utilices videoconferencias cuando antes eso era un elemento empresarial, y también sucede que ahí en el, lo que es el mercado de las operadoras, se ven otros jugadores que están llegando con soluciones que antes tradicionalmente se utilizaban en las casas y ahora están de alguna manera compitiendo o de alguna manera coexistiendo con los servicios tradicionales que ofrecían las operadoras, pues. Claro que es importante. Ya estamos despidiendo. Solamente una cosa, cuando usted habla de empresas, ¿también está hablando de pequeña y mediana empresa? Por supuesto que sí. Básicamente estamos hablando de organizaciones, que incluyen no solamente empresas, sino entes que se unen, pues un conjunto de personas que se unen con un fin determinado. Entonces ahí incluimos pequeñas, medianas empresas, organizaciones del gobierno y otro tipo, pues, de organizaciones con un fin determinado, pues. Bueno, esta fue nuestra charla con nuestro amigo señor Humberto Fuenmayor, que viene, amigos oyentes, de grandes jugadores, como es, por ejemplo, IBM, Microsoft y Unix, y ahora está abocado 100% con este gigante que es Huawei, en la dirección de gestión pública y empresas, para precisamente darle el portafolio que tiene esta empresa y poder darla a conocer. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a tu público. Bueno, con café también agradeces a Yoveca, que es parte de la gerencia de comunicaciones de Huawei en Venezuela, y a ustedes por su sintonía. En las cámaras, nuestro amigo Luis Álvarez, acá el host Antonio da Silva Campos.